FM 89.1, Radio Universidad. Con el pedido de nuestros oyentes, ¿eh? Y lo que parece que no se está cumpliendo como debería es el programa Precios Esenciales, ¿eh? Así lo indica un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina, que siempre estamos contando, ¿no? Justamente los estudios y relevamientos que hacen, porque son más que interesantes. Y en este caso se ocuparon justamente de qué pasa con el cumplimiento de los productos esenciales, ¿no? Este programa de urgencia que pone en vigencia el gobierno, supuestamente para cuidar el bolsillo de la gente y darle tranquilidad hasta fin de año. Bueno, para hablar de todo esto estamos ya en contacto con el titular justamente del CEPA, Hernán Letcher. Buen día, ¿cómo estás, Hernán? Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Y nos interesa mucho, ¿no? Justamente este informe que ustedes sacaron sobre lo que está pasando con los productos esenciales y el análisis, ¿no? Pormenorizado, porque todos decimos así como ya por default, ¿no? Bueno, sí, son 64 productos de la canasta básica para cuidar el bolsillo y en realidad el impacto no es tal, ¿no? Para los consumidores. No, efectivamente. A ver, lo que además de, digamos, de los errores o las críticas que uno podía tener al programa originariamente, bueno, hay algunas cosas que se perciben justamente en la puesta en funcionamiento. Uh-huh. Nosotros el relevamiento que hicimos, solo en el 60% de los casos aparecen los productos. Hay una cosa que realmente es muy significativa a la hora de pensar, digamos, con cumplir el objetivo que originariamente tenía el gobierno, es que no figuran algunas cosas centrales como, por ejemplo, no están directamente incluidas en el programa, ¿no? Huevos, la carne, todas las dificultades que ustedes saben, digamos, la posibilidad de encontrarla solo en el mercado central, no hablo ni siquiera ya de la calidad, y en los pocos lugares de los frigoríficos exportadores, no tiene pollo, no agregaron frutas y verduras, en realidad no tiene frutas y verduras el programa de productos esenciales, sí lo tenía o tiene solo dos, el programa de precios cuidados, uh-huh. No hay huevos, bueno, en fin, una serie de productos centrales, trascendentes, no hay ningún tipo de café, productos que son relativamente significativos en digamos, en la vida cotidiana de los argentinos, con lo cual son muy limitados. Hablabas de 64 productos, para ser concretos, son 64 los que propone el gobierno, pero en realidad son solo 23 productos distintos. ¿Por qué? Y porque tenés 5 tipos de aceite, digamos, hay una duplicidad en la cantidad de productos que hace que finalmente no hables de esa cantidad o de 64 productos tal como decía el gobierno, sino solo de una cantidad mucho más limitada, ¿no? Bueno, por mencionar algunos de los problemas que tiene, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, en representatividad de la canasta nos dicen 64, pero en realidad son 23 tipos de productos. Lo que tenés son 64 artículos en total, pero son 23 categorías, digamos, podríamos decir así para resumirlo. Claro, exacto. Digamos, sí, de la canasta de consumo son solo 23 productos distintos, o sea, uno no compra el aceite, por ejemplo, el aceite cada día aparece de a 900 mililitros y de litro y medio. Uh-huh. Entonces, ahora vos llevas uno de esos, no llevas los dos, digamos, con lo cual de tu canasta solo representa un producto, no dos. Claro. Y esto es una característica que se repite en general, digamos, sucedía también en precios cuidados, pero bueno, que de todas formas reduce las posibilidades de cubrir la canasta. De hecho, cuando uno lo compara con la canasta alimentaria básica, que es la que mide el INDEC, solo representa el 20% de los productos. Claro. Lo cual así también tenés una limitación. Es decir, hay 80% de productos que no aparecen
de la canasta básica alimentaria, me refiero, ¿eh? No estoy diciendo productos particulares de algo, ¿no? Claro. No, digo, porque, a ver, cualquier beneficio que la gente puede encontrar, buenísimo. El tema es que también hay otra cuestión con el tema de los precios, que hay un montón de productos que están fuera de este programa que los encontrás mucho más baratos. Entonces decís, bueno, ¿a qué apunta, no? Si no es representativo, si no tiene productos de mucha calidad alimenticia, ¿no? O no tiene frutas, verduras, carnes, digo, ¿a quién está beneficiando? Básicamente de los supermercados, no sé. Sí, creo que ni siquiera. Creo que lo que tiene el programa es que, de características centrales, que es una cáscara vacía, digamos. Uh-huh. Un anuncio vacío de contenidos, que carece de sentido, de significación para la vida cotidiana de los argentinos. No sé si tampoco beneficia a los supermercados, creo que ni siquiera. Pero bueno, creo que lo hicieron también los supermercados a regañadientes, porque prefieren... en todo caso su propia política de descuentos. Vale la pena mencionar que los productos esenciales no son compatibles, por decirlo de algún modo, con cualquier tipo de descuento que hacen los supermercados. O sea, el supermercado no te pone esos programas, esos productos dentro de sus propias ofertas, con lo cual muchas veces sucede que hay productos de marca supermercado, e incluso otros productos de características similares a los productos esenciales, más baratos, incluso sin la oferta que puede hacer el supermercado, ¿no? Que a veces el supermercado dice lleve tres, pague dos, este tipo de oferta, pero incluso corriéndome de ese lugar, había, digamos, productos, por ejemplo el arroz, por ejemplo el té, productos que previamente ya existían, ¿no? Otras marcas más baratas que productos esenciales. Uh-huh. Algunos supermercados tal vez estaban, en otros no, pero bueno, ya existían, digamos. Y en cuanto al el tema del cumplimiento, ¿no? Que es otro de los puntos del informe, ¿qué detectaron en ese sentido y qué muestra tomaron, ¿no? Para ver el cumplimiento del programa. No, nosotros tomamos una muestra de 60, de los 64 productos, lo que percibimos es que el cumplimiento está en el orden del 60%, con una característica que en el relevamiento no está incluido, pero que efectivamente lo medimos así: en el interior de la Argentina prácticamente no está presente, con claro, algunas ausencias notorias, como por ejemplo productos que aún están en elaboración, como la leche y Apóstoles. Bueno, en fin, los fideos regio prácticamente no figuran, solo en algunos lugares del conurbano. Insisto, en el interior del país el incumplimiento llega al 80%. Claro, y hay un dato de Matanza, ¿no? Que nos llamaba la atención, que decías que era 82% el incumplimiento acá en el distrito. ¿Eso qué hicieron? ¿Relevaron lo mismo estos 11 productos en los supermercados de acá de Matanza? Sí, lo que pasa es que quizás tenga sesgo, o sea, no lo hicimos, okay, en 20 supermercados, pero sí, bueno, efectivamente son supermercados de La Matanza. Claro, claro. Sí, digo, a priori lo que encontrás es que esto que supuestamente está poniendo todo el gobierno en esto, y de hecho nos decían, ¿no?, en la primera semana que se cumplió, que lo que no estaba se fue rotando. Bueno, si uno va y hace ahí el testeo medio así como viene, no se mete en un supermercado, puede encontrar que el 80% de estos productos no están. Efectivamente, eso es lo que sucede. A veces aparecen productos con el precio cambiado. Uh-huh. Pero bueno, en general, digamos, si uno tuviese que decir, bueno, ¿y cómo es el incumplimiento o el cumplimiento? Y la verdad que está en el orden del 60%, o sea, ni siquiera se cumple lo comprometido, ¿no? Seguro, seguro. Hernán, gracias por este contacto. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba entonces Hernán Letcher, que es titular, ¿no?, del Centro de Economía Política Argentina, sobre este estudio sobre el programa Precios Esenciales, ¿no? Uh-huh. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.